Hola chicas, te habla Lilian del blog Súper Baratísimo o Gratis y en esta oportunidad te quiero enseñar cómo funciona el programa de recompensas de Bing.com. Estamos en la página web de Bing. Bing es un buscador de toda la información en el Internet. Es un buscador como Google, pero a diferencia de Google es que Bing te va a dar puntos que puedas canjear por tarjetas de recompensa por todas las búsquedas que hagas. Con 475 puntos ya puedes obtener una tarjeta de regalo de Amazon de $5. Y hay otras tarjetas como de Redbox para películas, hay tarjetas de Starbucks y otras. ¿Cómo funciona? Lo único que tienes que hacer es cuando vayas a la página de Bing.com, crear tu cuenta en la parte superior derecha. Yo ya la tengo creada acá y ahora tengo 465 puntos. Bing te va a dar un punto por cada tres búsquedas que hagas. Por ejemplo, si estás buscando un día cupones de pizza, esa es una búsqueda. Puedes buscar también cupones para el Día de la Madre, dos búsquedas. Y puedes también buscar cupones a de San Valentín, por ejemplo. Ya pasó, pero cualquier búsqueda que quieras encontrar en la internet. Entonces, en este momento ya me dio un punto adicional. Ahora tengo 466 puntos. ¿Ok? Otra forma de poder obtener puntos es cuando vayas a tu perfil aquí. Te dice Rewards. Le das clic, que es las recompensas. Hay tareas que puedes hacer cada día. Y por cada una de estas tareas te va a dar puntos. Por ejemplo, me dice acá, la oferta de hoy es un crédito si es que le hago clic a esta oferta. Vamos a ver. Solamente le doy clic y ya tengo un punto adicional. Entonces, esa es otra forma de obtener puntos. Regresemos otra vez a la sección de Rewards y me dice, ahora puedes invitar a un amigo. Y te voy a dar 10 puntos por cada amigo que invites, ¿no? Entonces, si quieres hacer eso, también puedes invitar, puedes compartir en Facebook para que tus amigos se enteren de este programa de recompensas de Bing. Puedes enviar un tweet o puedes compartir un link en un link único para ti. Lo puedes compartir por correo electrónico. ¿Okay? Regresemos. Regresemos a la parte de recompensas. Rewards. ¿Qué más me dice? También me dice que puedo obtener un punto cuando hago clic a esta oferta. Ya obtuve el punto. Como verás, tengo un crédito hoy. Acá también obtenía un crédito. Y me dice, te voy a dar un crédito por cada tres búsquedas. Como te mencioné anteriormente, si haces tres búsquedas, esto va a subir un punto más. Ahora, ¿cuáles son las tarjetas que puedes obtener? Por ejemplo, si le vamos a Redeem, clic en Redeem, puedes ver qué tarjetas hay disponibles. Tenemos una tarjeta de Starbucks por $5 con 475 puntos. Yo todavía no tengo 475 puntos, no lo puedo canjear todavía. Pero me dice que también puedo obtener una película gratis en Redbox, un código para la película con 100 créditos. Entonces ya puedo pedir esto. O puedo pedir una renta de un videojuego en Redbox por 220 puntos, ¿no? Yo lo que quiero es una tarjeta de Amazon de $5 y me dice que necesito 475 puntos. Hasta el momento solamente tengo 466. Entonces voy a hacer más búsquedas o voy a realizar las ofertas del día que tengan. Cada día tienen diferentes ofertas. Entonces cuando entres a tu cuenta tienes que ir a la parte de ofertas y para ver qué acciones hay para que puedas obtener los créditos. También hay sorteos. Por ejemplo, como verás en esta parte de acá, dice que puedes entrar a ganar uno de los Xbox. Y solamente necesitas 35 créditos
por una entrada y habrá tres ganadores. Yo normalmente no entro a estos sorteos. Yo hago directamente a las tarjetas de regalo. También tienen una tarjeta de Groupon de $5. Y eso es todo. El programa es muy fácil de usar y cuando canjeas tu tarjeta, te llega en un día, 2 días a tu correo electrónico el código de la tarjeta que reclamaste y es súper conveniente. Bueno, amigas, espero que te haya gustado. Si tienes alguna pregunta, me la dejas debajo del video. Y por favor, si te gustó el video, dale la manito arriba. Sígueme en Facebook, en Twitter, en Pinterest. Y muchas gracias. Hasta la próxima.